buenas a todos. Este video está enfocado para cualquier tipo de audiencia, ya sea por solo mera curiosidad o quizás para profundizar más en este tema. Si estás recién empezando en la saga y a lo mejor no llegas a entender algo de lo que vayamos a hablar, no te preocupes. Solo disfruta el juego porque esto al inicio puede confundir y sonar bastante complejo. Pero bien, hablemos de algo que posiblemente sea muy importante, aparte de no olvidarte de llevar pociones o no comer antes de enfrentarte a un bicho fuerte. Es algo que está en todo momento en cualquier cacería. Y sí, estoy hablando ni nada más ni nada menos del daño. Ese numerito que aparece en tu barra de estado. Sí, justo ese número. Pero claro, no solo es un numerito muy importante. ¿Y por qué? Porque a la hora de enfrentarte a monstruos, esto es lo que determinará cuánto daño le causas. O al menos eso es lo que creemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese daño pasa antes por una fórmula o algo así, como una especie de regulación o nerfeo quizás. O tal vez para controlar el daño que causamos. Bien, vamos por partes. Esta es la fórmula que el juego utiliza para calcular ese daño que ves en pantalla al momento de atacar a un monstruo o atacar cualquier cosa que se mueva. Esto incluye todas las habilidades que benefician o aumentan nuestro daño. Usaremos este set básico como ejemplo. Y usaremos esta calculadora como guía gráfica que desarrollé en un Excel para no perdernos en el camino. Y bueno, esto empieza con tu daño base del arma. En algunos Monster Hunter nos encontraremos con números más altos de lo normal. Esto es lo que se le conoce como un daño inflado o recientemente en Wilds como coeficiente de un arma. Ok, ¿y qué es esto? Pues en Monster Hunter cada tipo de arma tiene su fórmula por la cual se multiplica para llegar a ese número. Pero para nuestra fórmula de daño necesitamos el daño exacto del arma sin coeficientes, es decir, sin inflación, sin aumentos, de nada. Para ello, dividimos nuestro daño entre el multiplicador del arma y como llevo un hacha cargada, dividiré los 720 entre 3.6. El resultado de esta operación representa el daño real, o mejor conocido como, pues sí, sencillamente el daño real del arma. Pero bien, una vez con este resultado, saltamos a la siguiente fase. Multiplicaciones y sumas. Aquí llamaremos multiplicaciones como multiplicador. Recordad que un multiplicador es un número que, como su nombre lo dice, multiplica. Y ya, así de simple. ¿Y qué multiplica? En este caso, multiplica tu daño. ¿Y por cuánto se multiplica? Por 4. ¿Por qué? Porque en esta arma tengo una habilidad que multiplica el daño por 4%. Si tuviera otra habilidad o algún efecto de multiplicador, todo esto se multiplica en conjunto. ¿Y cómo multiplico todo? Pues según la propiedad conmutativa, en la multiplicación, el orden del factor no altera el producto, así que independientemente del orden recibirás el mismo resultado. Pero en caso de que no tuvieras ningún multiplicador, pues el daño pasaría directamente a la siguiente fase, la suma. Aquí se incluyen todas esas habilidades que suman un valor fijo a tu daño, como lo puede ser la misma habilidad de bonus ataque, que aparte de multiplicar, también suma un 9 de ataque a tu daño base, o efectos como comidas que también entran en este campo. Porque si sumas el beneficio fijo al daño real, haciendo esto puedes recibir un resultado un poco más inflado de lo normal. Sí que se puede hacer, pero las habilidades de armadura como la de Gore Magala, que aunque no lo especifican, tienen la particularidad de aumentar tu daño de forma fija, pero después de ser multiplicados por algún multiplicador, todo esto en caso de que se tenga. Así que, en resumen, no todas las habilidades de aumento determinado de daño fijo afectan tu daño base como tal, sino que son un añadido extra que se suma después de que los multiplicadores multipliquen tu daño base original por el multiplicador que tengas activo en tu set. Pero como digo, esto solo ocurre si se activa un multiplicador. Siguiente fase, el filo. El filo es una mecánica muy importante que está presente en todas las armas cuerpo a cuerpo. Puede aumentar o disminuir nuestro daño de forma considerable. Este cuenta con 7 estados y dependiendo del color, multiplicará más o menos el daño.
de la suma anterior. Y tener esto muy en cuenta, porque aparte de mejorar nuestro daño, evitará que el ataque de nuestra arma rebote sobre monstruos que sean muy resistentes. Y si esto ocurre, quedaremos expuestos a cualquier golpe y gastaremos más filo de lo normal, lo cual nos pone en una desventaja porque perdemos tiempo, vida, daño y filo. Otra cosa que se nota mucho es la efectividad de nuestro filo. Esto no entra en la fórmula como tal, pero es bueno saberlo. En el juego, a veces al atacar a un monstruo aparecerán números de colores, los cuales son naranja, amarillo y blanco. Estos colores indican si nuestros ataques están siendo efectivos o no contra el monstruo que nos enfrentemos. Un número en blanco indica que la zona atacada es resistente a nuestros ataques. Esto no es una reacción del daño como tal. Solo es un aviso de que si está atacando una zona con una resistencia mayor a la que nuestra arma puede soportar y por ende tiene una penalización de reducción de afilado más constante de lo normal o incluso llegar a rebotar. El número amarillo indica que nuestros ataques están siendo efectivos o que sencillamente la resistencia del monstruo es baja y nuestros ataques pasan sin ningún tipo de penalizaciones. Y el número de contorno naranja indica que la zona atacada es aún mucho más efectiva y este número se suele ver al atacar sobre heridas. Y estas en particular sí nos otorgan un beneficio por partes heridas y cada monstruo cuenta con su beneficio de forma individual. Cada tipo de filo tiene su propia efectividad sobre las zonas. Dejaré una imagen de la fórmula para calcular si el arma rebotaría o no. Solo tendría que multiplicar el número de la hitzone por el multiplicador del filo. Y si el resultado es menor a 25, tu arma rebotará. De lo contrario, pues no lo haría. Y con esto avanzamos a la siguiente fase, el daño crítico. Es otro multiplicador importante a tomar en cuenta, ya que este multiplica nuestro resultado que ha sido multiplicado por nuestro filo. Por defecto, un crítico aumenta el daño en un 25% más, logrando que nuestro daño o ataque mejore muy notablemente, pero no siempre será así, porque aquí entra la afinidad. La afinidad es otra mecánica de Monster Hunter que por lo general determina la frecuencia con la que aparecen o se activan los golpes críticos. A mayor afinidad, mayor será la probabilidad de que un ataque normal sea un crítico y por ende más probabilidades de aumentar el daño. Miren, ¿y ese bicho tan feo de dónde salió? Otra cosa es que la afinidad también tiene una contraparte, la afinidad negativa, que al contrario de la afinidad normal, multiplica nuestro daño, pero a peor. Y a peor me refiero a horrible, como este Rey Dao. Pobrecito Rey Dao. Si la afinidad normal multiplicaba tu daño por un 25%, la negativa lo reducirá por un 25%, es decir que solo será efectivo un 0,75% de tu daño con afinidad negativa activa. Esta suele activarse con números negativos como menos 1, menos 5, menos 15 y aunque solo sea una probabilidad, esta afectará el daño negativamente de vez en cuando, algo que no es recomendado. Por suerte hay habilidades que permiten aumentar la afinidad para evitar que esto ocurra, como lo es Ojo Crítico, Poder Máximo, entre otros. Una vez la afinidad decide si hacer que un golpe sea crítico o no, pasará... Solo si me dejan hablar. Motion Values, o valores de movimiento en español. ¿Y qué es un Motion Value? Los Motion Value, al igual que otros multiplicadores, mejoran o reducen nuestro daño. ¿Pero de qué forma? Cada arma cuenta con diferentes ataques y movimientos especiales y cada una de ellas tiene registrado internamente y de forma individual multiplicadores altos y bajos. Más altos sean los multiplicadores de movimiento, más daño haremos y viceversa. Como norma general, un ataque lento y pesado tendrá un MB mayor y un ataque rápido y ligero tendrá un MB menor. Por lo general, así suele ser en la mayoría de armas. Por eso es importante saber qué movimientos usar en un arma para aprovechar al máximo este multiplicador y mejorar nuestro daño. Existen varias tablas que muestran los valores de movimiento dependiendo de cada arma, pero aquí te mostraré una forma para que lo puedas calcular tú mismo. Para calcular un valor de movimiento se utiliza la siguiente fórmula. De esta fórmula sabremos por cuánto se está multiplicando de forma exacta nuestro daño según el ataque que hagamos.
una vez nuestro daño se ha multiplicado por el MB, finalmente pasa a la última fase. Los Hit Zones o Zona de Impacto, o también se le puede llamar como resistencia del monstruo. Cada monstruo cuenta con su propio Hit Zone de forma individual y única. Estos multiplican también el daño, pero de forma reducida, dependiendo de qué tan alta sea la resistencia y el tipo de daño que ejecutes. Y aquí entran los tipos de daño y la efectividad. Los tipos de daño suelen ser de tipo cortante, contundente, munición y daño elemental. El daño de tipo cortante aplica en armas como gran espada, espada larga, espadas dobles, espada y escudo, lanza, lanzapistola y bueno, y cualquier otro tipo de arma que sea una hoja para cortar, o si bien munición cortante para ballesta. El daño de tipo contundente aplica en martillos, cornamusas o ataques de culata con la ballesta y cualquier otra arma que permita ataques con un escudo, las espada y escudo, ataques de escudo con hacha cargada o la lanza. El daño de tipo munición aplica en arcos y ballestas y daño de tipo elemento como fuego, agua, hielo, trueno y draco, el cual se suma al final con tu daño base después de hacer el cálculo del daño raw de tu arma. Y se puede ver aumentado con habilidades de aumento porcentual como elemento crítico al realizar un crítico y habilidades de aumento fijo semi porcentuales como ataque agua, ataque draco, ataque fuego, en fin. Pero solo será efectivo el porcentaje del número de la hitzone, es decir, una hitzone con un 15% de daño de fuego y un arma con 400 de fuego, solo será efectivo un 60% de daño de fuego. El resultado de 15% de 400. ¿Cómo calculamos un 15%? Dividimos 15 entre 100 y obtenemos como resultado 0,15. Ahora multiplicamos 400 por 0,15 y obtenemos el 15% de todo nuestro daño elemental en general. Y dividido entre 10 queda un número 6. Porque el daño elemental también viene inflado. Pero en fin, el tema elemental es otro tema que posiblemente tocaré en un futuro video, pero de momento solo tocaremos el cálculo de raw, ya que el daño elemental tiene otro tipo de fórmulas que incluso toca valores de movimientos elementales, pero son mucho más complejos de calcular. Pero esta misma base aplica con todos los tipos de daño elemental y finalmente estados alterados como sueño, veneno, parálisis, nitro, fatiga y aturdimiento. Los estados alterados tienen una mecánica muy distinta al daño elemental, el cual no inflige daño como tal, solo son responsables de ir acumulando el estado al monstruo a medida que se vaya golpeando. En armas constantes ocurre con una frecuencia del 33%, o sea, uno de cada 4 golpes infligirá este daño de estado. Algunas excepciones son vía las de hacha espada, con fatiga, parálisis y veneno, que siempre infligen el daño solo en modo espada. En armas de distancia como la ballesta, se puede generar el daño de estado pero de forma directa, es decir, sin limitaciones del 33% como lo eran las armas cortantes. Y los viales de estados del arco, que añaden daño de estado por cada flecha disparada. Al igual que el elemento, estas municiones y viales se pueden ver afectadas por habilidades de aumento de acumulación de estado, como lo es estado crítico. Cada monstruo suele tener diferentes resistencias a cada uno de los estados alterados y por lo general suele aumentar un número específico de veces cada vez que se aplica dicho estado alterado. Dichas resistencias suelen venir de un sistema de estrellas, pero hay otros sistemas que suelen venir de forma mucho más exactas y precisas de dicha acumulación de estado. Tomando de ejemplo al Rey Dao, podemos observar sus distintas resistencias de los distintos estados, dejando mucho más notable el Nitro, que solo requiere un 70 de acumulación para que este ejecute su explosión tan particular. El número 30 indica cuánta resistencia a este estado gana el bicho al efectuar la explosión. En otras palabras, será mucho más difícil aplicarle este estado de nitro al señor Dao cada vez que se lo apliques. Y el número 670 indica el número máximo posible que el bicho puede resistir y a partir de este número no aumentará más su resistencia. Necesitarás golpear una cantidad de veces la primera vez y luego se irá haciendo mucho, mucho más resistente
y tendrá un máximo que puede resistir. Eso es todo. Partes rotas. Algunos monstruos aumentan el número de su hitson al romper ciertas partes de su cuerpo, beneficiando en ciertas ocasiones la entrada de algunos tipos de daño muy específicos. Un ejemplo, la cabeza de un chatacabra no recibe ningún beneficio de mejora de daño al partirla, pero romper sus patas delanteras sí que lo hace, dando una entrada de daño muy alta y de forma uniforme y un aumento considerable en el apartado elemental. Y con esto tenemos por culminada la fórmula, y sabiendo que la hitson a golpear es de 80, podemos decir que todo nuestro daño calculado hasta ahora solo será efectivo el 80% del daño raw total. Pero claro, esto en el garromato de entrenamiento. Si probamos golpear con un tajo suave, y si cambiamos la hitson a 20, que es la parte trasera del garromato, pues efectivamente vemos que funciona. Estas mismas pruebas las realicé en Rise y en World para comprobar su efectividad, y aparentemente es funcional. Así que eso ha sido todo, chicos y chicas, por el video de hoy. Y si te gustó la explicación, déjamelo saber en los comentarios. Y si no, escribe, va mucho palabrerío, bro.